El 2020 será año de la rata de metal Yang. Comenzó el 25 de enero del 2020 y terminará el 11 de febrero del 2021. Comienza un nuevo ciclo y supondrá cambio radical en los próximos 20 años. Será un año de cambios que nos invadirán a un ritmo vertiginoso. Así que debemos estar preparados para un cambio radical, climático, político, de renovación celular, que solo soportaremos si somos capaces de adaptarnos a lo que venga. En el horóscopo chino, la rata es el primer signo y marca el inicio de un nuevo ciclo energético de 12 años. Se inicia una nueva rueda china, es decir, el año de la rata marca el inicio de un nuevo ciclo que trae la posibilidad de dejar atrás todo lo negativo del pasado y activar nuevas energías. Todos los signos serán influenciados por la poderosa energía de este animalito que impulsa a la acción y a los nuevos comienzos. Lo importante es adaptarse, porque si no enfermaremos, el cambio que viviremos será tan fuerte y caótico que si no nos mentalizamos de ello, la transformación a todos los niveles será tal que enfermaremos, nos deprimiremos y nos sentiremos perdidos. La suerte que tenemos es que la rata es el animal con más capacidad de adaptación, de supervivencia, de intuición del zodiaco. Y aunque sea duro, nos indicará el único camino a seguir para poder afrontar dichos cambios. Con su inteligencia, su independencia y su ambición, nos guiará el camino del éxito. El consejo es que seamos conscientes de los cambios desagradables que pueden avecinarse y que estemos lo más serenos posibles para poder afrontarlos con serenidad, lucidez y tranquilidad. Será un año en el que intuitivamente la gente se inscribirá en centros para hacer yoga, tai chi o meditación para encontrar el equilibrio y desestresarse. Será importante equilibrar nuestras energías, el yin y el yang. El año de la rata de metal con la energía yang significa que para la rata principalmente será un año de abundancia en el que ganará mucho dinero y para todos aquellos signos que hayan hecho buenas inversiones en el pasado, este año podrían recoger los frutos. Horóscopo chino para el signo del caballo. Corresponde a los nacidos en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Las características claves del caballo son la independencia, la intolerancia y el egoísmo, gran movilidad y atracción por el deporte, los viajes y las experiencias nuevas. Son sociales, tienen deseos de libertad, desapego, fogosidad y altamente extrovertidos. El caballo adora las relaciones humanas, pero como es bastante independiente y desapegado, cuesta ponerle las riendas. Es absolutamente feliz cuando se encuentra en libertad. ¿Pero qué le depara al caballo en el año de la rata? Para el caballo, los años de la rata no son tan benéficos. El caballo y la rata no son compatibles, son muy diferentes y no está cómodo. Es un año complicado, así que será mejor mantenerse en lo conocido y no arriesgarse. Su refugio y felicidad será la familia y los viajes. En el amor será un año en que los solteros tendrán oportunidades de romance, pero si no son claros a la hora de expresar sus sentimientos y lo que esperan de la pareja, puede que los esfuerzos caigan en saco roto. Para las parejas ya constituidas, será un año relativamente tranquilo. Tendrán que esforzarse por calmar su ímpetu y relajarse en la comodidad de la familia. En el trabajo habrá altibajos si no te comprometes y esfuerzas para lograr el éxito. No es recomendable grandes inversiones, más bien el ahorro y la planificación de presupuesto te beneficiarán. En la salud y bienestar, como necesitarás esforzarte más, deberás cuidar de tu templo. El ejercicio moderado y alimentación sana te dará la energía que requieres. Horóscopo chino para el signo de la cabra. Corresponde a los nacidos en 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Las características claves de la cabra son su dulzura, el altruismo, la compasión,
son dóciles de carácter, intuición, sentido artístico y amor por la paz, pero también son caprichosos, no se satisfacen completamente y a veces inoportunan. La cabra es el signo más femenino de todos y rige las cualidades de la familia, el matrimonio y la maternidad. ¿Pero qué le depara a la cabra en el año de la rata? En general es un año sin sobresaltos, ya bastante tuviste en el año del cerdo, en especial será benévolo en el amor y el romance. En el amor será un año de mayor espontaneidad para la cabra, el año de la rata lo hace lucir más encantador que nunca y las oportunidades de romances para los solteros serán bien recibidas. Para los casados o en pareja habrá momentos de disfrute y emoción, ya que la cabra no suele ser muy espontánea. Este año vas a sorprender. En el trabajo, en tu carrera, todo fluirá sin contratiempos. Ahora, si quieres un ascenso, tendrás que esforzarte un poco más. En cuanto al dinero, puede que tengas algo de suerte, pero no dejes todo al azar. Hay que planificar y luego disfrutar. En la salud y bienestar, tantas sorpresas y espontaneidad te tendrán de cabeza. Lo mejor para mitigar la ansiedad es un masaje relajante y un día de spa. Horóscopo chino para el signo del mono. Corresponde a los nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016. En las características claves del mono está la audacia, la hiperactividad, la habilidad, la capacidad para salir brillantemente de todas las situaciones, el sentido del humor, la versatilidad, sociabilidad y gran apego a sus hijos y algo de picardía. Tienen un encanto e inteligencia que podría convencer a un esquimal de comprar hielo y hacer cambiar de opinión a su peor enemigo. Es un estratega con carácter amistoso. ¿Pero qué le depara al mono en el año de la rata? Este año se desarrollarán en lo personal y emocional con miras al futuro y como siempre estarán inquietos y no pararán. Son compatibles con su amiga la rata, por lo que este año les ofrecerá grandes emociones y buenas oportunidades en el amor y el dinero. En el amor este año te brindará la seguridad y la asertividad de conocer a alguien especial que te complementará si estás soltero. Para los que están en pareja o casados, será un año de crecimiento mutuo, de disfrutar el uno con el otro, siempre y cuando en ambos casos te comuniques bien y dejes claro tus intenciones y te asegures de que te toman en serio. En el trabajo es un año para crecer en lo profesional. Te equilibras con tus compañeros y tendrás oportunidades de desarrollo. Además, te pueden surgir fuentes inesperadas de ganar dinero, como un trabajo extra o mejora laboral. En la salud y bienestar, será un año de buena condición física. Te sentirás pleno, trata de no caer en excesos. Recibe las virtudes de piedras calientes para drenar toxinas. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.